Luis Alem en el aire, nuestro querido compañero máster de Derechos Humanos en la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Buen día, compañeros. Bueno, yo estaba pensando cómo se une todo, ¿no? Todo lo que estuvieron hablando los compañeros que me precedieron, ¿no? Tiene un nexo común. Me interesó mucho lo que decía el querido Jorge Rachid, ¿no? Acerca de que a los jóvenes no hay que decirles ustedes tienen que hacer esto, aquello, sino que obviamente hay que transmitirles experiencias y a partir de allí que ellos formen su propio camino, su propia idea de cómo arreglar las cosas. O sea que lo que uno tiene que hacer es poner en conocimiento de los jóvenes y de los no tan jóvenes también, visto cómo estamos, que todo esto que estamos viviendo tiene una conexión con el pasado. Cuando Ornella hablaba de las quemazones de bosques y todo lo demás en Córdoba, yo no pude menos que recordar, porque mi viejo escribió alguna vez un libro que se llama El Obraje, que en Santiago del Estero había 11 millones de hectáreas de bosques y pasaron la forestal y compañías por el estilo, y le quedó 1 millón nomás. Y que eso transformó todo el ecosistema de Santiago, por eso es una de las provincias más calurosas del país, ¿no? Porque le cambiaron todo el ecosistema, cambiaron la posibilidad de tener unas temperaturas mediadas por la existencia de los bosques, por la producción de oxígeno de las plantas y todo eso, cambiaron la aridez del suelo, todo lo que significa para el cultivo y para otras cosas, ¿no? Y todo eso fue una cosa despiadada que ocurrió y que a lo mejor no tuvo tanta trascendencia como la tuvo lo que ocurrió en Santa Fe o en el Chaco, ¿no? Con la obra esa, la forestal, que puso en cartel lo que había ocurrido años antes. Pero sin embargo uno podría pensar, o debería saber, que todos los durmientes de las vías de ferrocarril de nuestro país están hechos de quebracho santiagueño, todos. Y que los santiagueños perdieron todo eso y nunca se reforestó, nunca hubo una idea de cómo hacer las cosas de nuevo. Incluso hasta hoy se siguen sufriendo las consecuencias de todo eso. Eso es un ejemplo de lo que nos une con el pasado. Lo otro, la idea de que la resistencia contra las medidas que se impulsan, sobre todo desde la capital federal, siempre vino del interior. Todo lo que nos contaba Archie acerca de Quintela y de las reuniones de los gobernadores y lo que implica Kicillof, Gildo Infran, ¿no? Cilioto, el de Tierra del Fuego también, en su medida, todo tiene que ver con una idea de que es de Meleya, sí, desde el interior profundo, de donde viene la resistencia a este tipo de ideas que implican la destrucción de todo lo que es nacional, la destrucción y la entrega de las riquezas del país, la pérdida de lo que es la capacidad de decisión sobre el futuro, sobre lo que se debe construir, y el consiguiente empobrecimiento de las capas populares, la miseria creciente, la pobreza que va aumentando, ¿no? Y en eso también tiene que ver, aunque parezca que a lo mejor uno trae una cosa que no tiene demasiada conexión aparente, la cuestión de la educación. Porque en la educación es donde la gente empieza a conocer cuál es la historia de su país, y la historia es la memoria colectiva, es la que nos dice qué es lo que hicimos mal para no volverlo a hacer. Y sin embargo, hoy vemos cómo esas cuestiones se repiten, ¿no? Piensen nada más que el endeudamiento argentino viene de la década de 1820 con Rivadavia y compañía y la Baring Brothers, ¿no? Una deuda que tardó tanto que la última cuota la pagó el gobierno del general Perón. Imagínense, ¿no? Y seguimos recurriendo a endeudamientos y cada vez más largos que nunca dejaron nada productivo para el país, sino la pérdida de divisas, la pérdida de recursos y toda esa cuestión. Y entonces uno piensa, ¿qué tipo de democracia supuesta estamos viviendo? Porque hoy, entre otras cosas, es el Día Internacional de la Democracia, ¿no? Entonces, ¿qué significa la democracia, de la palabra de la que se llenan la boca, sobre todo los que han sido opositores a todo gobierno democrático, ¿no? Hablan de democracia los mismos que derrocaron a Hipólito Yrigoyen en 1930, los que terminaron con el gobierno peronista en 1955, y podríamos seguir haciendo menciones. Y lo que ocurrió después de esos golpes de Estado, de esas pérdidas de capacidad, ¿no?
que fue gobiernos que, en el caso de Irigoyen, vino toda la década infame, después de la caída de Perón, los 18 años de proscripciones, la entrega, el plan Previs, el estatuto del coloniaje, como le decía Jaureche, y todo lo demás. Todo eso nos debería llevar a pensar qué es la democracia y cómo se la defiende, porque seguramente no es democrático apalear a nuestros jubilados, a tirarle gases a la cara a niñas, y después una ministra y su segunda que dicen que no y que intentan instalar una versión falsa de lo ocurrido sin ningún tipo de problema, ¿no? Y ahí entran algunos que dicen ser periodistas y que para mí no lo son, que un día reaccionan enérgicos, enojados, y piden que los echen a patadas al jefe de policía. A la mañana, el día siguiente, bajan el copete y dicen no, nos equivocamos porque hay que estar en contra de las amenazas terroristas. ¿Qué amenaza terrorista puede ser una nena de 10 años? No sé, pero bueno, escuchamos todo eso, y todas estas cosas ocurrieron en nuestro país en otro momento, con otras características, pero es parte de la misma historia, es parte de la idea de subordinar a un país a los intereses de los que mandan en el mundo, a los intereses de en este caso, del capitalismo internacional, que a lo mejor ya no se puede asociar solo con un país, porque los grandes grupos económicos ya son transnacionales, ya tienen el único interés de obtener ganancias al costo que sea. Por eso no importa que el déficit cero sea una cuestión absurda en países como el nuestro, no importa que la suba de las tarifas energéticas dejen a la gente sin posibilidades de acceder a derechos mínimos, ¿no? Porque tener gas, tener electricidad en la casa a esta altura de la historia de la humanidad son cuestiones mínimas, ¿no? Son cuestiones que ya deberían estar superadas y sin embargo retornan, y no porque no tengamos la capacidad de producir la energía suficiente, ¿no? Fíjense lo que sería Vaca Muerta en pleno funcionamiento, sino porque hay una decisión desde el gobierno de impulsar políticas de aumento de subas que solo favorecen a las empresas y para nada a la población, que ya está desprovista de toda posibilidad de resistir. Entonces, yo creo que hay que unir todo eso y hay que repensar todo. Hay que empezar a construir como se está haciendo, como lo marca el acto de Kicillof de ayer, las idas, las recorridas de Quintela, ya no solo por La Rioja, sino por todo el país, las decisiones que toman gobernadores en conjunto, el discurso de Cristina, que muchos lo podrán criticar, pero que demuestra que todavía es una de las personas con mayor importancia en la política, tal vez la que tiene más importancia en el escenario político de nuestro país, y tal vez por eso viene la acusación. Y después pensar, ¿no?, también que a veces hay que acordarse de las cosas que pasaron en meses como este. Mañana vamos a tener un nuevo aniversario de cuando empezó la resistencia contra el gobierno popular de Juan Perón y todo lo que ocurrió un 16 de septiembre, después de eso, después del levantamiento militar en contra del gobierno constitucional y democrático de Juan Perón. Y otro 16 de septiembre fue la noche de los lápices, cuando chicos que reclamaban por un derecho básico como es el boleto estudiantil fueron secuestrados, torturados, asesinados y hechos desaparecer por la dictadura genocida que llevaba adelante una política económica que es casi igual, casi idéntica a la que está llevando ahora el gobierno de Javier Milei. Y déjame hacer un lazo entre la noche de los lápices y el asesinato de los jóvenes con la defensa de esos grupos por parte de la vicepresidenta de la Nación en este momento. Y si no me falla el latín que aprendí en la secundaria, democracia es el gobierno del pueblo, y hace rato que no tenemos un gobierno del pueblo. Exactamente, democracia, cambiémosle el idioma porque el origen es griego, no latino, viene de gobierno del pueblo, justamente, es la forma de gobierno que responde a los intereses de las mayorías populares. Hoy la bancaria, la agrupación que conduce el compañero Palazzo, en su página web recuerda que es el Día del Internacional de la Democracia, y les recomiendo que lean la de la columna porque tiene conclusiones muy acertadas que responden a qué es verdaderamente la democracia
que no significa solamente ir a votar cada 2 o cada 4 años o tener la posibilidad supuesta de elegir en plena capacidad a quienes van a gobernar, sino que es algo mucho más profundo, mucho más concreto, que se traduce en la posibilidad de mejora de la calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes de un país, y que está ligada indisolublemente, y acá volvemos al ejemplo de la vicepresidenta, con la vigencia plena de los derechos humanos. Si no hay una vigencia plena de los derechos humanos, no podemos hablar de una democracia completa. Eso que también se había entendido en el 49, cuando se modificó la Constitución, esa Constitución de tipo social que estableció los derechos de la ancianidad, de las mujeres, de los niños y otras cosas que deberíamos recuperar de una vez y para siempre, ¿no? Creo que eso es lo que podemos aportarle a los jóvenes, para que, entendiendo esa historia, puedan comprender cómo y para qué tienen que tomar sus decisiones, para que no se vuelvan a repetir esas cosas y para construir, eso sí, lo que a lo mejor nosotros no pudimos llegar a concretar definitivamente. Che, Luis, te hago una sí, conexión aún más lejana todavía que la Noche de los Lápices. Pues sabés que hace muchos años, allá por el 1800, en 12 de septiembre o 13 de septiembre se produce el ataque de fuerzas norteamericanas al fuerte y la resistencia en Chapultepec, en México. La muerte de los cadetes de Chapultepec. Exactamente. Los cadetes de Chapultepec. Los pibes de Chapultepec. Niños de 14, 15 años, que son recordados todavía hoy como héroes, en un ataque que los Estados Unidos desató. Recordemos que Estados Unidos se apoderó de una superficie territorial. Exactamente. Que es equivalente a la que tiene hoy México, que era mexicana en ese momento. Y se hizo, bueno, a favor de la mayor potencia militar que tenían los Estados Unidos y la falta de resistencia de los demás. Por eso, cuando Rachid hablaba de la integración regional, bueno, esto es casi una exigencia, porque si no defendemos regionalmente lo que entendemos que es el camino de Latinoamérica hacia una democracia plena, lo más probable es que uno por uno vayan cayendo todos los intentos de construirla, como ocurrió, por ejemplo, en las décadas de 60 y de 70, ¿no? Y terminen arrasando con el gobierno de Colombia, derrocando al de Honduras y sucesivamente, ¿no? Y aumentando la presión sobre Brasil, etcétera, etcétera. Todo, ¿no?, tiene que ver con todo, México, ¿no? Yo voy a... Claro, y sobre México, vos fíjate que México acaba de votar una cosa que es esencial, creo, para empezar a pensar nuevas formas de democracia, ¿no? Que es la reforma del Poder Judicial y la posibilidad de elegir popularmente a los jueces. Qué bien que nos vendría algo así en nuestro país, ¿no? Para eso necesitamos un presidente como el que acaba de entregar el poder en México, ¿no? Como tenemos nosotros. Sí, sí. Como tenemos nosotros. Quiero poner una cosita sobre Estados Unidos. Obviamente uno, cuando veía las películas que lanzaban los colonos con las carretas para que se hicieran un pedazo de tierra, uno pensó que era sobre los indios, pero en realidad era sobre los mexicanos. No, todos los terrenos ganados eran de México. Y con el álamo. Claro. Con el álamo se quedaron con Arizona y California. Ahora, lo que claro, quiero... Ellos hacían las películas con John Wayne y todo, claro, eso, ¿no? Y uno las miraba y se te viene. Y en realidad era un robo... Al revés, claro. Un robo despiadado sobre un pueblo que se defendía como podía, ¿no? Ahora quiero hacer un comentario. Si uno va en este momento a YouTube y empieza a buscar lo que le voy a decir que puede buscar, que es la crisis de pobreza en Estados Unidos, se preguntaría dónde quedó la empresa dorada que nos vendieron en los años 60, 70, 80, 90, 1000... ¿Dónde quedó la idea de que Estados Unidos tenía un modelo extraordinario que podía exportar al mundo, que era todo salía maravilloso, todas las casas eran hermosas, todo el mundo andaba en coche, todo el mundo tenía trabajo de sobra? Es una ruina Estados Unidos. Pueden ver. Nos metió Yo Quiero a Lucy. Claro. Sí. Yo te ofrezco a los que nos están escuchando que vayan a YouTube y se pongan a mirar todos los videos que hay hoy sobre la crisis de pobreza
en los Estados Unidos, la cantidad de gente que está viviendo en motorhome, la cantidad de gente que está viviendo en carpa en las veredas. Pero, la cantidad de gente que vive en la calle. En la calle, millones de personas bajo los puentes en Nueva York, en todos lados. Los 30 millones de tarjetas alimentar que entregan todos los meses. Pero además es un caos. Vayan a YouTube y mírenlo por sus propios ojos, no, no me crean a mí. Luis, sí, bueno, hay otras cosas, ¿no? Fíjense cómo Estados Unidos ahora acusa a Rusia de desestabilizar al gobierno de Javier Milei, ¿no? Una cosa que es un disparate total, pero ¿qué le sirve a ellos? No solo para la política internacional, sino para reafirmar sus lazos con lo que está haciendo Milei, que es entregar toda la riqueza nacional, el poder de decisión y lo que hace a la soberanía popular a los intereses de los Estados Unidos y de lo que estos representan, ¿no? Si me dejas, voy a terminar leyéndote una frasecita, la última, de esta cosa que te decía que está publicada en el sitio web de La Bancaria, que lo produjo la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata, que dice: debemos celebrar la democracia situada en nuestra América Latina como horizonte de realización económica, social, política y cultural, y proponernos construirla efectivamente día a día desde nuestros hogares, el barrio, la ciudad, las provincias, la nación y la patria grande. Una construcción que solo será democrática si es con todos y todas. Sí, señor. Gracias, Luis Hipólito Alem, ex subsecretario de Derechos Humanos de la gestión de Eduardo Luis Duhalde en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Querido compañero, chapó. Feliz Juan Domingo para todos, compañeros. Sí, señor.